Puebla contará con una ley de rendición de cuentas y fiscalización superior que regirá las acciones de la Auditoría Superior del Estado a partir del 1 de enero de 2017. Esta iniciativa, que fue dada a conocer ante el Pleno del Congreso del Estado, contempla que una vez presentadas las cuentas públicas, la auditoría rendirá un informe general al Poder Legislativo, mismo que será público y se remitirá una copia al Comité Coordinador del Sistema Estatal Anticorrupción y al Comité de Participación Ciudadana. Esta iniciativa de ley fue enviada a comisiones para su análisis y aprobación. Todos los informes ya van a ser públicos, son tres tipos de informes: el informe general, el específico y el individual. Se va a tener que hacer un manejo muy responsable de la información, porque hoy día las observaciones, cuando se las notifica la Auditoría Superior del Estado, no son públicas, porque tiene el ente sujeto a la revisión, tiene la posibilidad de desvirtuar estas observaciones o de comprobar que utilizó el recurso adecuadamente. Entonces, no se podrá, digamos, juzgar a alguien hasta que no existe el informe definitivo. Como parte de la orden del día, se propuso reformar el artículo 64 del Código Civil del Estado para que los recién nacidos puedan ser registrados con el apellido de la madre en primer lugar. Este proyecto también fue turnado a comisiones para su análisis. El nombre propio será propuesto libremente por quien declare el nacimiento de una persona y los apellidos podrán ser el del padre y el de la madre, o el de la madre y el del padre, según libremente lo escojan estos, o en su caso, solo los de aquel o los de esta, sean tales apellidos simples o compuestos. Además, se turnó a la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales la iniciativa que propone reformar la Ley Orgánica del Poder Legislativo para hacer más productivo el trabajo al interior de las comisiones. Las comisiones generales deberán convocar a sesión dentro de los 15 días hábiles siguientes de que les haya sido turnado un asunto para su análisis y resolución procedente. En caso de que no se hayan desahogado todos los asuntos turnados, dicha comisión podrá extenderse para su análisis y discusión hasta por otros 15 días hábiles. Durante sesión se envió a la Comisión de Procuración y Administración de Justicia la iniciativa del gobernador de Puebla, Rafael Moreno Valle, para combatir la violencia de género en la entidad. Por último, se aprobaron las cuentas públicas de los municipios de Caltepec, Domingo Arenas, Tlanepantla, los sistemas operadores de agua potable y alcantarillado de Cuautlancingo y San Martín Texmelucan por el periodo del 1 de enero al 31 de diciembre de 2013, además de las cuentas públicas de los municipios de Tempan, Caltepec e Ixtepec, por el periodo del 1 de enero al 14 de febrero de 2014. Con imágenes de Nery Lucero, Montserrat Navedo, Puebla Noticias.